Hola a todos, mi nombre es José Hernández y ha pasado un tiempo, pero ha sido bien aprovechado para realizar estudios sobre la materia. También logré traer de vuelta mi biblioteca, lo pueden observar ahí. Y lo que vamos a examinar va a ser una obra de un autor de historia chilena, un historiador, y que nos va a permitir tener alguna idea, una cierta idea para aproximarnos a un estudio de la literatura fantástica chilena. Netamente, este autor nos va a dar una visión sobre unas preguntas que pueden incidir en el desarrollo de la literatura fantástica. Y nuestro autor de esta edición es Jaime Izaguirre. Jaime Izaguirre es un historiador de principio y mediados del siglo XX. Es uno de los referentes históricos en los temas de diplomacia, en los temas de tratado internacional, en los temas de alta esfera institucionales. Es un historiador que ha dejado una muy fuerte presencia en los continuadores de la historia tradicional conservadora, sobre todo católica. Estamos hablando de historiadores como Gonzalo Vial Correa, historiadores como Sergio Villalobos, y que han permitido a nosotros tener una apreciación de la historia desde un punto de vista más institucional. Bueno, vamos a examinar dos obras de Jaime Izaguirre. La primera es Fisonomía Histórica de Chile, de Editorial Universitaria, y la segunda es Historia de las Instituciones Políticas y Sociales de Chile. Tenemos la obra de Jaime Izaguirre, que es Fisonomía Histórica de Chile. Fue una de las primeras obras que realizó. Jaime Izaguirre nació el 21 de diciembre de 1908. Y esta obra la realizó cuando fue publicada en 1948. Es decir, habrá sido una obra joven para un historiador. Con 40 años, publicar una obra de este tipo. ¿Por qué es una obra que tiene por título tan extraño como Fisonomía Histórica de Chile? Y más que nada, ¿qué nos puede entregar esta obra de Jaime Izaguirre? Lo primero es que yo por lo menos tengo esta edición, una portada de Juan Mauricio Rugendas, como se puede observar. Que lo que tenemos según Rugendas dice: llegada del presidente Prieto, José Joaquín Prieto, a la Pampilla. Entonces tenemos una portada ahorrando colores. Esta es una edición que yo tengo y que compré muy barato. Compré como 2.000 pesos cerca de Metro República. No, Metro Los Héroes. Cerca del INACAP de Centro de Santiago. Es una obra que compré muy muy barato y que aproveché de llevármela porque, a pesar de ser muy antigua, de ser de 1948, es una obra que yo he visto muy referenciada y muy persistente. Muchas librerías la he visto constantemente en venta, y cuando yo trabajé vendiendo libros en Feria Chilena del Libro también se vendía bastante bien. Entonces tenemos aquí a Editorial Universitaria. La primera edición, como pueden leer ahí, es de 1948 en México, y la que yo tengo es la 17ª edición. Es la primera reimpresión de la 17ª edición. Letra Baskerville clásica, como pueden ver ahí, un tipo de letra fácil de leer. Muy pequeñita, pero con muy buena lectura. Y un índice. Lo único malo del Baskerville son sus números. No me gustan mucho los números que tiene. Si se fijan, para la gente que tiene algún TOC, esta cosa de que no estén, cuadrados, ese 4 de ahí,
que no esté a la misma altura que el 1. Eso para la gente top es molesto. Se fijan, el número 2 siempre es más pequeño que el resto. El 32, el 2. Bueno, no importa. Detalles. Entonces, bueno, esto ha sido bien digerido por mi parte y me ha llevado una muy buena opinión de esta obra, porque plantea una cosa diferente, no plantea la típica sucesión de eventos con fecha, nombre y demás datos duros, sino que entrega una visión panorámica de la historia de Chile. Ya vamos a explicar eso. La fisonomía histórica de Chile, de Jaime Seguirre, comencé a leerla con la intención de averiguar más sobre este libro, ver qué podría sacar yo de esto para la literatura fantástica chilena. Y la verdad es que no obtuve mucho, no obtuve casi nada en realidad, pero disfruté mucho la lectura. Hay que hacer resaltar varias cosas de esto, de este libro, y es que en primer lugar es un libro que tiene un Jaime Seguirre, a Jaime Seguirre cuando era joven y cuando era muy cercano a la Iglesia Católica. Jaime Seguirre siempre se le acercó mucho a la doctrina católica, pero él eso sí mantenía una distancia con respecto a la política. Entonces se le criticaba mucho que a los jóvenes los acercara a una historia tradicional, conservadora, pero no los acercara a la política, los alejara de la política. Y eso es algo súper resaltable en un historiador que es de tendencia de derecha y de unas características de un escritor que busca resaltar un poco la visión conservadora de la historia, que es lo que vamos a ver ahora. La visión conservadora de la historia plantea que el gobierno como grupo que gobierna, como grupo que lidera un país, debe tener ciertas características diferenciadas a las posturas que son más liberales. Características que hablan de un presidente duro, un presidente respetable, un presidente que proponga una estructura de poder estable. Las posturas liberales establecen que el poder del presidente no debe ser tan fuerte, que debiese ser más equitativo con los otros grupos de poder, como son el Congreso, como son las asociaciones civiles, como son las agrupaciones sociales. Eso mantienen los liberales. Y eso es algo que en la historia obviamente es una lucha. El siglo XIX fue una lucha de ese estilo. Pero acá el componente agregado también es la protección hacia la iglesia de la parte de las posturas conservadoras. Entonces, si lo que uno busca es una literatura en la que se cuestione la iglesia o el poder de la iglesia, no la va a encontrar en Jaime Seguirre, como si la va a encontrar en otros autores que son más liberales. Pero sí lo que va a encontrar es a un autor que conoce muy bien cómo es por dentro el poder. Conoce muy bien cómo se mueven las zonas de influencia y los núcleos de influencia. Entonces es un autor que nos va a dar una visión institucional muy bien dibujada. Una institución que a nosotros nos va a dejar conformes, porque hay autores que solamente se dedican a dar cifras, dar datos, etcétera, pero no unen puntos que son vitales para entender cómo es la dinámica del poder. La dinámica del poder es la manera en cómo se mueve la influencia de ciertos grupos para lograr cosas. Al menos como yo lo entiendo, de lo que he leído, el poder es la capacidad de tú hacer, es la capacidad de alguien para hacer algo. Yo tengo poder si yo puedo agarrar este libro. Tengo poder si puedo leer este libro. Tengo poder si puedo comprar este libro. Pero si no puedo comprar este libro, no tengo poder. Ahí está el puedo, no puedo, no tengo poder.
Entonces, un esclavo no puede comprar este libro, no puede comprar este libro, porque un esclavo no tiene dinero, no le pagan a un esclavo. Por eso él tiene menos poder que yo. Un político tiene poder frente a una persona, a una persona que está en la cárcel, frente a una persona que va caminando y no tiene ninguna influencia en las leyes. Un político sí tiene influencia en las leyes, puede ir a votar. Un diputado puede ir a votar. Una persona que no es chilena no puede ir a votar, por lo tanto no tiene tanto poder. Un empresario tiene un poder económico, mientras que una persona pobre no tiene poder económico, por lo tanto unos tienen poder, otros no tienen poder. Un presidente tiene poder, pero el poder que él tiene a veces se ve limitado con el Congreso, se ve limitado con la Iglesia, se ve limitado con las naciones vecinas. Por lo tanto, esta cosa del poder se mueve, no es una cosa estable. Y Jaime Isaguirre la conoce y sabe cómo se mueve, cómo es la dinámica del poder, cómo se movió el poder desde un punto conservador a los puntos liberales, si es que hubo un movimiento, o sea, si es que hubo una diferencia entre conservadores y liberales. Cómo salió el poder desde la iglesia y se fue estableciendo en la sociedad civil laica. Entonces, Jaime Isaguirre nos da esa visión de cómo es la historia de Chile, cómo se ve la historia en general de Chile. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa la literatura fantástica chilena. Por lo tanto, vamos a ver algunas cosas que tiene Jaime Isaguirre en este libro y que son material para el estudio de la literatura fantástica. Sin embargo, como hay muy poco acá, no hay mucho que decir. Tenemos las advertencias preliminares y tenemos acá que Jaime Isaguirre, lo que hay que resaltar, y hay algunas cosas que quiero resaltar de este libro, es por ejemplo que él se atreve a dar una explicación de por qué Chile se llama así. Él indica que en un lugar de la zona central había una colonia que venía de un lugar que se llamaba Chile, y que esa colonia que venía del lugar que se llamaba Chile recibió el nombre de Chile. Cuando llegaron los conquistadores, se encontraron con esta colonia. Como suele suceder, los conquistadores nombraron el lugar utilizando de referencia un grupo humano que vivía cerca o algún punto de referencia. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos a Chile como una colonia que acá dice Isaguirre que es oriunda de Arequipa, que recordando el río del suelo natal otorgó su misma denominación al que por aquí transitaba. Chile fue el nombre impuesto y médula su significado, médula, la médula. Médula que, por cierto, hacía falta en este luengo cuerpo geográfico carente aún de sentido y de unidad. Por lo tanto, como puede entenderse, Chile es el nombre de una colonia. Pero esa colonia recibía el nombre de Chile porque provenían de un lugar llamado Chile, cerca de Arequipa. Entonces, esto es una de las hipótesis que hay con respecto al nombre de Chile. También el sonido de un pájaro, también en la denominación para indicar ciertos lugares fríos, en la palabra Chile. La palabra Chile es también el nombre de acá como dice Jaime Seguir, el nombre de la colonia que había. Bueno, vamos a lo siguiente. Lo siguiente que nos vamos a tocar con Jaime Seguirre, que vamos a pensar en la hoja, y nos vamos a encontrar con que él habla, tiene la típica forma de hablar de siglo XIX, fines del siglo XIX y comienzos del XX, de las razas, de los tipos de chilenos, de los tipos de cultura, muy general. Es decir, como muy relacionado con que los chilenos son así, son una mezcla entre español e indígena, y los indígenas son mapuche, araucano, guerrero, etc. Siguiente. El siguiente punto es Lacunza, Manuel Lacunza. Para los que estudian literatura fantástica, hay muchos historiadores de la literatura fantástica como Marcelo Novoa, y Marcelo Novoa y Roberto Plíschof, que entienden a la literatura fantástica con un origen anterior a la fundación de nuestro país,
después de la independencia. Para mí no, yo disiento de ello, yo disiento de Don Marcelo y disiento de Don Roberto Priskov. Creo que la literatura fantástica, si se tiene que hacer como una historia de la literatura fantástica en Chile, se debe asumir desde el nacimiento de Chile, porque si no, si asumimos a autores que están antes de la fundación de Chile, o sea, de la independencia de Chile, nos vamos a encontrar con autores que pertenecen al virreinato, que pertenecen a la gobernación de Chile, al gobierno español. Entre ellos está Manuel Lacunza, un teólogo jesuita que fue expulsado y que desarrolló una teoría religiosa, y escribió un tratado teológico que causó mucho impacto. Lacunza fue tan impactante que es uno de los libros más influyentes escrito por un, entre comillas, chileno, y que ha influido en todo el mundo a nivel teológico. Muchas de las religiones protestantes lo ocupan a él como pie para el desarrollo de algunas doctrinas. Entonces, Manuel Lacunza, que fue expulsado de Chile junto con todos los jesuitas, escribía desde donde está en su exilio, y se entiende a él como un miembro de la literatura fantástica por el hecho de que haya hecho esta como especulación teológica sobre la divinidad, sobre Dios. Entonces, para mí no es acertado, no pertenece, pero para algunos sí. Y para aquellos, Lacunza tuvo una influencia en Jaime Izaguirre, el historiador que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque el maestro de Jaime Izaguirre fue Juan Salas, uno de los maestros que tuvo, y él lo introdujo en el milenarismo de Lacunza. ¿Esto qué implicancias tiene? Que Jaime Izaguirre fue muy cercano a la Iglesia Católica, ¿cierto? Pero también fue muy teológico, en el sentido de que también tuvo una cierta apertura y flexibilidad en lo teológico. ¿Qué importa eso? Bueno, para la literatura fantástica casi nada. En la noche de la anarquía. Aquí tenemos una postura con respecto a cómo se desarrollan los eventos políticos que hay previos a la instauración de los gobiernos conservadores, liderados por este hombre, por Diego Portales. Iba a decir Don Diego Portales, porque repite mucho Don el Jaime Izaguirre. Jaime Izaguirre está mucho con Don Diego Portales, Don Bernardo O'Higgins. Entonces esto es muy constante en la literatura conservadora, la historiografía conservadora. Entonces aquí tenemos ese punto de la anarquía. Recordemos que para las personas que no están introducidas en la historia de Chile tan fuertemente, hay un periodo que se llama Ensayos Constitucionales actualmente. Es un periodo que va desde la renuncia de O'Higgins hasta la instauración del gobierno de José Joaquín Prieto. Renuncia O'Higgins y hay un vacío, porque renuncia ya que viene Ramón Freire a tomar el poder, a quitarle el poder en nombre del Congreso, pero el Congreso después se deshace de Ramón Freire y empieza a buscar a otros miembros, por ejemplo a Blanco Encalada, que es el primer presidente de Chile, que es argentino. Y el Blanco Encalada después renuncia y va así sucediéndose un grupo de dirigentes, pero estos líderes que van tomando el control del gobierno no lo hacen de una forma violenta, sino que más que nada un cambio de gobierno, pero consecutivo. No es como en otros países en los cuales habían guerras y estallidos de caudillos que ocupaban ejércitos para luchar contra los ejércitos de otros caudillos. No, acá no. Acá fue una cosa un poco, ligeramente más pacífica. Y eso se ocupa en la literatura, en la historiografía conservadora, como una época convulsiva que requería un poder duro y dominante. Ese poder duro y dominante es el de los conservadores. Por tanto, se justifica el uso de un presidente fuerte y duro, que es lo que pedía Portales. Entonces, la historiografía conservadora mantiene esta idea de tener un gobierno duro, porque hubo una época de anarquía. Mientras que actualmente la mayoría de los historiadores están tratando de evitarse este problema de llamar la anarquía, porque en realidad no fue una anarquía. Lo que más anárquico hubo fue una guerra contra algunos bandoleros en el sur de Chile. Pero
una guerra entre ejércitos no hubo, excepto la que definió finalmente el gobierno conservador, que fue un levantamiento militar y que se conoce como la batalla del Ircay. Entonces ya tenemos como este un autor de historiografía conservadora a el hecho de que le haya puesto la anarquía a ese periodo, la noche de la anarquía. Luego de eso seguimos avanzando y vamos viendo otras muestras más del poder de el conservadurismo, como la voluntad de la nación, considerando que la nación se reducía a los políticos, a los pocos políticos que habían, a los pocos aristócratas que tenían cierto poder para luchar contra, no luchar, sino que co-gobernar junto con un presidente conservador. Y luego de eso vamos con la constitución de 1833, que para Izaguirre tiene una significancia diferente a la que tiene para los liberales del siglo XIX. En el siglo XIX se explicaba que la constitución de 1833 le daba mucho poder al presidente. Poder para expulsar gente, poder para exiliarla, dominar sobre las leyes. Pero, según Jaime Izaguirre, la constitución de 1833 fue algo positivo en el aspecto que permitió que no hubiesen levantamientos militares. ¿Por qué? Porque también dentro de los mecanismos que tenía la constitución de 1833, le permitía a los diputados y senadores cuestionar a algunos algunos ministros. Les permitía tener una cierta forma de causar algún daño. Cuando un gobernador, un presidente, tiene mucho poder y no recibe daño, entonces se producen levantamientos militares para causarle un daño. Si la constitución te permite a ti causarle algún daño a algún presidente o a su ministro, entonces te va a dar mayor ventaja y mayor garantía de que no vas a tener un constante levantamiento militar. Izaguirre indica que esto evita la constitución de 1833 al permitirte cuestionar a los ministros y al presidente, te permite a ti tener esta capacidad para ejercer algún daño y por lo tanto evita que hayan levantamientos militares constantes. Cierto es que hubieron levantamientos militares, como acá dice, en 1851 y 1859, pero son menores en comparación con los otros países en los cuales los levantamientos eran permanentes y causaban daño militar, daño a la gente, en la economía. Entonces eso generó una gran estabilidad dentro del gobierno. Aquí también hay un punto bastante curioso en el cual Jaime Izaguirre nos da a conocer que hubo un momento en que O'Higgins planeaba, tratando de disminuir el poder de España y tratar de reducirlo al máximo, evitarse la amenaza. Por ejemplo, San Martín quería acabar con el Virreinato del Perú porque era una amenaza constante. El Virreinato del Perú era español cuando Argentina y Chile ya estaban medio independizados. Entonces, ¿de dónde podían venir las invasiones? De Perú, del Virreinato del Perú. Por lo tanto, había que conquistarlo. Cuando Higgins planteó esto al Parlamento, el Parlamento le empezó a cuestionar su acción, el hecho de financiar con dinero chileno las expediciones al Perú. Pero O'Higgins tenía otra idea también. Aparte de acabar con el Perú, era necesario acabar con las otras colonias cercanas que pudiesen ser enemigos directos o políticamente, en una política realista, podían ser una amenaza para Chile. Y esa era Filipinas. Y acá dice que O'Higgins fue el primero en comprender que esta nación de Luenga Playa, o sea Chile, tenía indisolublemente atado su destino al del océano. De ahí que llegara a concebir la conquista de las Filipinas por la escuadra chilena como la etapa siguiente a la liberación del Perú. Esto podría ser una interesante ucronía para quien esté dispuesto a escribirla. Y seguimos viendo la fisonomía de
Jaime Izaguirre, o sea, de la fisonomía histórica de Chile. Y nos vamos a encontrar con que llegamos al final. Las maravillosas obras de bibliografía que tenemos para consultar, que todo libro de historia debe tener, excepto si es un libro de difusión histórica como los de Baradit. Pero más que nada es eso, la fisonomía histórica de Chile. Este es el primero que, esto es el, uno de los primeros libros que escribe. Una maravillosa obra. ¿Qué es lo genial de esta fisonomía? Que nos explica como en un rasgo general cómo se transforma Chile, cómo fluye el poder en Chile, cuáles son las características que han tenido los gobiernos de Chile en visión general. Por eso lo trata como una fisonomía, es como una, cómo es el corpus histórico de Chile. Hay naciones que tienen su corpus histórico dividido, una invasión, los corta a la mitad, luego de eso logran la independencia, luego de eso corta a la mitad. Hay naciones que viven en revolución, tienen un corpus muy movido, en cambio en Chile tiene cierta característica, y esa es la que nos entrega Jaime Izaguirre en esta fisonomía histórica de Chile. ¿Cuáles son las características principales de la fisonomía histórica de Chile? Chile es un país que ha tenido una forma estable de seguir su historia. Ha tenido una forma de gobierno que se han visto muy reducida las instancias a las cuales el poder se rompe. Y la civilidad chilena, de los habitantes, aristócratas, parte de los gobiernos de Chile, ha sido respetuosa de las formas institucionales de comunicación. Quizás Jaime Izaguirre tiene razón en explicar que la constitución de los 1833 permitía eso. Por lo tanto, creo que este es un libro valioso y me gustó mucho tenerlo. Vamos a pasar al siguiente. La siguiente obra es Historia de las instituciones políticas de Chile. Este libro no estaba en Wikipedia, así que tuve que agregarlo editando el artículo de Jaime Izaguirre. Este libro cuesta encontrar información de él ahora, pero después no creo que cueste mucho, pero me costó encontrar información de él, de este libro, y hay que disfrutarlo más que nada. Este libro me va a servir, voy a bajar la cámara un poquito. Este libro va a servir para tratar de entender cómo se desarrolló las instituciones políticas en Chile, con el objetivo de responderse a estas preguntas. Antes de eso, veamos qué tenemos. Un libro de, nuevamente, Editorial Universitaria, ahí con el símbolo del Copihue. También Izaguirre. Está la gran pintura, ya muy repetida, de la proclamación y jura de la independencia, ahí lo dice, de Pedro Subercaseaux. Y bueno, tenemos acá la hoja legal, acá en este lado. Hoja legal que nos va a indicar lo siguiente. Esta es la duodécima edición de este libro. La primera edición, 1967. Esta es la duodécima edición de 1992. ¿Ya? Pero este libro es de 1967. Es un libro que no tiene esta información. Pueden ver ahí. Material educativo didáctico complementario de la educación chilena del 2 de junio de 1980. 1980, época de la dictadura. Entonces, ¿qué quiero responder con este libro? Como una institución, como es de las instituciones, me interesa responder. El gobierno frente a instituciones educativas para la clase media. El fomento a la ciencia. Democracia fomentada. Y disminución del poder de la iglesia a favor de la ciencia y el libre pensamiento. Vamos con la primera. ¿Por qué el gobierno frente a las instituciones educativas? Porque da la impresión que la ciencia ficción y la fantasía se desarrollan más a medida que va aumentando el número de lectores. Para eso la gente tiene que saber leer y la educación es vital. Entonces, ¿en qué momento hay un desarrollo mayor de la literatura fantástica? Tendrá que ver ese desarrollo con la época en que las clases medias
adquieren mayores niveles de alfabetismo. ¿Y cómo se logra ese mayor alfabetismo? ¿Qué lo produce? ¿Es llevado por el gobierno? ¿Es llevado por instituciones privadas? ¿Es llevado por instituciones de beneficencia? Segundo, se fomenta la ciencia, porque si se fomenta la ciencia, hay autores que dicen que mientras más ciencia se fomente, más ciencia ficción se desarrolla. La democracia fomentada, ¿qué quiere decir eso? La mayor participación política, mayor libertad. Y la iglesia disminuye. ¿Cómo disminuye el poder de la iglesia? Porque mientras más no poder de la iglesia hay, mayor libertad de expresión se tiene. Y mientras mayor libertad de expresión, mayor libertad de argumentos. Entonces, tenemos acá. Vamos con lo primero. Tenemos acá el índice. Nuevamente Baskerville. Y vamos a con la introducción de geografía. Bueno, tenemos acá introducción de geografía. Y vamos a ver el primer punto. Acá se nota más la tendencia de Jaime Aguirre de mantener una idea de historiografía conservadora, pero de apoyar lo español. En un video anterior vimos a Jocelyn Holt defendiendo el legado español colonial como base fundamental para el desarrollo de los gobiernos post-independencia. Acá tenemos a Jaime Aguirre, que va a explicarnos por qué él cree y cómo fundamenta que el español crea a Chile. Y la razón es sencilla. Para Jaime Aguirre, el español funda Chile. Cuando uno dice, no, que Chile ya existía, Chile... No. Para Jaime Aguirre no funciona ese argumento. Jaime Aguirre indica que el mapuche que vivía, o el Aconcagua, para ser más preciso, según la arqueología, el Aconcagua, el Mapochoe, el Chiquillán, el Penco, el Talcahuano, como le digan, esos grupos tenían una idea de territorio endógeno, local, de ellos mismos, incluso los mapuches, la denominación que tienen para los mapuches del norte es picunche, los mapuches del norte, mientras que para los del sur es huiliche, los mapuches del sur, los pehuenches, los mapuches de las cordilleras de Pehuen. Entonces, esa es la idea que tiene. Jaime Aguirre dice que la idea de una nación unificada, una nación de todo el territorio costero del lado occidental de la cordillera de los Andes, esa idea de un territorio completo es solamente iniciada por los españoles. Para los mapuches no tenían ninguna intención de crear un territorio grande dominando desde el desierto hacia el sur de Chile, desde la cordillera hasta la costa. No tenían intención de eso, no tenían una intención de fundar un país llamado Chile. No, son los españoles los que tienen la intención de unificar el territorio. Por lo tanto, son los españoles los que inician la idea de un Chile, la idea conceptual de un país llamado Chile. Son los españoles. Para los españoles, conquistar Biobío es un objetivo. Para los mapuches, no hay registro que lo indiquen. Para los atacameños, para los diaguitas, para los onas, no hay demostraciones que nos indiquen que los onas querían conquistar todo el territorio, desde el archipiélago hasta el desierto. Solamente los españoles son los que tienen una idea conceptual, un concepto de territorio unificado bajo el nombre de Chile. Por lo tanto, ellos son los fundadores. Luego de eso, sigue Aguirre indicando que a medida que pasan los siglos, la decadencia española va a ser causada por esta cosa de los españoles de no tener como una raza digna o hecha a la con genes de comercio. De hecho, él dice ahí la carencia de un sentido económico de la raza. Dice acá. Las largas guerras de Europa, la inmigración masiva a América y la carencia de sentido económico de la raza producen la despoblación y el empobrecimiento de la metrópoli.
Él va indicando que la causa es endógena, no es una causa, no es una causa externa, como por ejemplo alguien puede decir que Inglaterra causó la decadencia, la independencia de Norteamérica causó la decadencia, ¿no? Acá lo indica él como algo propio de los españoles. Y va a indicar que también los españoles van a tener una forma estricta. Tanto así que cuando se refiere a las órdenes religiosas, luego pasa a la difusión cultural. Y la difusión cultural, él dice que, y esto es súper importante porque para que vean el poder que tiene acá la legislación española. La legislación veda el paso a las obras heréticas, es decir, herejes, es decir, que hablen contra la Iglesia Católica. Aquí hay poder de la Iglesia Católica, fíjense. Y las novelas de caballería, ellas son también vedadas, no les permiten el paso. Estas últimas por estrafalarias y no acarrean su lectura beneficio a los indígenas. Es decir, una obra de aventuras caballeresca no acarrea beneficio a los indígenas. No le enseña cosas como si le enseñara las lecturas bíblicas. Entonces, literatura fantástica, ni qué hablar. ¿Qué le va a enseñar si hasta hoy en día se cuestiona por qué uno lee literatura fantástica? No debería estar leyendo filosofía, historia, ciencia. Vamos acá. Luego de eso sigue hablando sobre el tipo de organización que está en la época de la colonia. Y va analizando parte por parte los cabildos, las garantías individuales, que para y seguir eso, las garantías individuales son muy importantes porque él indica y dice que la forma de ser española, él dice que la forma española de ser es una española muy libertaria. Cuando se forman los gobiernos centrales monárquicos, como las comunas de España tienen mucho poder. Y esas comunas de España tienen tanto poder que tienen poder de decisión local. Entonces lo que está diciendo Jaime Aguirre es que esa cosa fue como trasplantada a Chile. Esta como tendencia dentro de la legislatura española fue trasplantada a Chile y por lo tanto a América colonial. Y por lo tanto las colonias también tienen mucha esta forma libertaria. Esta forma libertaria cambió cuando llegaron los Borbones, que quisieron aumentar el poder de ellos, absolutistas. Y eso afectó mucho las libertades que tenían las formas individuales, localistas, de las regiones de España. Y también fueron afectando las formas regionalistas de Sudamérica. Sobre todo, o sea, de Hispanoamérica. Sobre todo de Chile, que era como el último rincón del universo, el que había que pasarle plata para que sobreviviera. Y que, como decía Encina, Francisco Encina, se recibían órdenes desde España pero no se cumplían porque era tan lejano, era tan aislada la forma política chilena de la colonia, de la gobernación de Chile, que era muy individual, muy, muy aislada. Luego de eso seguimos y tenemos aquí que nos sale aquí Jaime Seguirre indicándonos que sí hubo ingreso de imprentas antes de la independencia. Dice, desde mediados del siglo llegan varias pequeñas imprentas que editan memorias universitarias y esquelas. Esto les va a permitir a los habitantes de la gobernación de Chile imprimir aunque sean esquelas, aunque sean memorias universitarias. Pero les permite imprimir, habían imprenta antes. Otra cosa es que sean imprentas utilizadas para beneficio de difusión política. En este caso, vemos que puede que no. Un punto relevante que hay acá es que me di cuenta de que a medida que iba leyendo me encontraba con muchos problemas como ortográficos o de coma y punto. Y es bien extraño porque Editorial Universitaria siempre hace bien sus trabajos. En este caso, en esta edición, salió bastante mal hecha la supervisión de los errores. Ya. Luego de eso también vamos a avanzar y nos vamos a encontrar con que
Hay una. Cuando empezamos con la independencia de Chile, con el proceso independiente de Chile, de emancipación, hablan sobre las juntas de gobierno y él hace esta como referencia al hecho de que Carrera no se hubiese levantado contra el gobierno si no hubiese habido un congreso tan moderado, tan tranquilo en las medidas, tan de tomarse su tiempo. Siento que están en plena rebelión contra el poder de los Borbones. El congreso eso va a su ritmo y eso va haciendo que él que Carrera se impaciente. Aquí queda la duda con respecto a O'Higgins. ¿Cuál es la visión perfecta? O sea, ¿cuál es la visión de Jaime Seguir en comparación con O'Higgins? De O'Higgins comparando a Carrera. Y es porque O'Higgins acá no tiene tanta relevancia para Jaime Seguir como si lo tendría para otros autores. Eso no quiere decir que no lo haya abordado, lo abordó. Pero no los contrapuso tan. No los contrapuso Jaime Seguir. Y otra cosa que se destaca de Jaime Seguirre es que él ya desde 1967 ya indica que la palabra reconquista no es la correcta para hablar de ese periodo. Él dice que que la palabra debiese ser restauración absolutista. Y eso a mí. Esto es de 1992. A mí en 1997, cuando yo estaba en séptimo básico, sexto básico, 1998, 1999, cuando estaba en octavo, a mí me enseñaban que era reconquista. Incluso yo en mis primeras clases de haciendo clases, le enseñaba como reconquista. Entonces es una cosa muy difícil de quitar de encima. Ahora en los libros de historia se llama restauración monárquica. Bueno, algunos libros de historia. Pero acá, acá ya desde esta época, 1967, Jaime Seguirre hablaba de la restauración monárquica o restauración absolutista en vez de la reconquista. Jaime Seguirre dice que hubo una libertad de imprenta luego de la restauración monárquica, restauración absolutista, se mantuvo la libertad de imprenta. Cosa extraña. Sin embargo, yo me imagino que no hubieron impresiones masivas contra el régimen. Pasamos al sistema político, la tercera parte, la formación de la república. ¿Ya? Y aquí llegamos a la época en que se empieza a formar. Aquí tenemos que encontrar también a estos periodos de O'Higgins, con mucho poder, su renuncia noble ante los miembros del parlamento, su exilio voluntario o involuntario al Perú y el periodo de la anarquía. Vamos a ver qué nos encontramos. O'Higgins y su ideario, el moralismo de Juan Egaña. Este es el ideario de O'Higgins. Una página, dos páginas, tres páginas y media. Entonces vemos que no es tanto empuje que se le da a O'Higgins en esta obra. En cambio, él, como esta es una historia de las instituciones políticas y sociales, no es una historia de Chile. Aquí, en este caso, sí habla de qué ocurrió, por ejemplo, con el federalismo. ¿Por qué no funcionó el federalismo? Y para Jaime Seguirre, el federalismo no funcionó porque Chile ya tenía una cultura unitaria. Había una escasez también de recursos en las regiones, es decir, para que sea cada país que se va a formar dentro de Chile, porque van a ser países pequeños dentro de Chile, necesitan una forma de sustentarse autónomamente. Entonces, si no tienen esa forma de autosustentarse, van a depender mutuamente de otras regiones, y esa dependencia implica que no van a poder ser tan independientes. Entonces, no es posible, según Jaime Seguirre, que se haya formado tan eficazmente una república federal. Y por eso fracasó el proyecto federal, de la constitución federal. Además que dividir las regiones
implica una organización muy grande que requiere una rapidez de administración que en ese momento no la tenían, porque tenían unas revoluciones dentro del país de unos montoneros en ciertos lugares de cercanos a Concepción. Tenían la amenaza de otros países, tenían el hecho de que estaba funcionando el proceso independentista en América, todavía habían españoles en Chiloé, así que dividir en regiones iba a ser una cosa que quizá iba más a provocar un debilitamiento del país. Y la representación que tendrían en el Congreso iba a ser desigual, porque Santiago tendría representación mayoritaria con respecto a otras regiones, como Coquimbo, como Concepción. Y eso es un motivo de pelea, sobre todo en una obra en la cual se hablaba sobre el conflicto que había entre Santiago y Concepción. Por lo tanto, la propuesta federal fue variando con el tiempo y volviéndose insustentable. Ya habíamos pasado por la constitución moralista de Juan Egaña, no resultó. Ya habíamos pasado por la constitución federal, no recuerdo de quién, tampoco funcionó. Entonces, y influenciado por Estados Unidos, y finalmente se va a optar por la constitución liberal, que es la constitución que viene a apoyar más las funciones democráticas de las instituciones, una forma más democrática, no tan centralizada en Santiago, no tan fuerte en la forma del presidente, pero que sin embargo va a durar un tiempo hasta que ocurre la revolución y la batalla del Ircay, en la cual los conservadores ganan, sacan esta constitución liberal y establecen la constitución conservadora de 1833. Luego de eso, Izaguirre va a comenzar a hablarnos sobre la iglesia, sobre las instituciones que están dentro del gobierno, en lo económico, la industria, el comercio, sobre la iglesia y el Estado, las relaciones internacionales, y finalmente la cultura, a la cual dedica un párrafo. ¿Es culpa de él? No. Por eso digo que en Jaime Izaguirre no encontré mucho. Aquí nos encontramos con el capítulo en el que se habla de la conciliación de la consolidación de la república, etapa conservadora. Aquí vemos que hay una persona que estuvo subrayando todo esto y se dedicó a subrayar, creo que casi todo el libro. Se supone que tenía que subrayar, destacar, pero creo que destacó todo. Como sea, no hay ningún problema con subrayar todo el libro, siempre es bueno tomar apuntes, pero creo que esta persona no tenía técnica dominada. Hay que subrayar específicamente la línea que te ayuda a ti a recordar todo el sentido del párrafo, no todo el párrafo. Ya, tenemos aquí con Izaguirre una idea de Portales. Él destaca a Portales como una persona muy influyente a pesar del poco número de años que estuvo en el detrás. Izaguirre hace mención de Portales en los momentos previos de su influencia en el gobierno, cuando era un comerciante que fracasó y luego de eso se ingresó a la política, luego de eso salió de la política, fracasó nuevamente en el comercio, así que volvió a la política. Entonces da la impresión como que Izaguirre está indicando que Portales estaba hecho para la política, pero Portales nunca se quiso acercar a la política de una forma no ambiciosa, pero sí de una forma querer figurar en la política. Fue un influyente, un influencer. Seguimos con la constitución de 1833, y aquí es muy interesante esto que no aborda, porque Izaguirre es un especialista en constitución y se nota su poder, se nota su capacidad extraordinaria de analizar las constituciones, que te entrega a ti una visión, un panorama desde la institucionalidad.
no es una historia como del pueblo al estilo de Salazar. Es una historia institucional. Te explica el porqué de ciertas medidas y las consecuencias de ciertas medidas y los problemas que hay en ciertas medidas, las contradicciones. Pero luego de eso avanza muy rápidamente y comienza a explicar la influencia de los liberales en los gobiernos conservadores a partir de Bulnes, al final del gobierno de Bulnes, y cómo empiezan a hacerse más graves en el gobierno de Manuel Montt en 1851 a 1861, creo. Luego de eso va fraccionándose al estilo temático, estructura social, forma económica, hasta finalizar con la Iglesia del Estado, y se supone que viene ahora cultura para cerrar la época de los periodos conservadores. La vemos con relaciones internacionales, venía así, relaciones internacionales, sigue el mismo orden que anteriormente, la cultura. ¿Sí? Y eso. Y luego de eso comenzamos con la etapa liberal. Hay algunos autores que dicen que no hubo una transformación directa así notable entre gobierno conservador y liberal, sino que más bien hubo como un proceso en el que se desenvolvió más la constitución interpretándose hacia el Congreso más que hacia el presidente. Es como una diferencia de interpretación de la constitución. Y aquí avanza rápido con los gobiernos. Se empiezan a abrir la libertad religiosa, la libertad de culto, o sea, se disminuye el monopolio político que tenía la Iglesia Católica sobre la política chilena. Es interesante cómo Izaguirre va explicando la dinámica de los partidos políticos. Él es muy claro en explicar eso y te queda muy claro cómo se van moviendo los partidos políticos en el siglo XIX. Es un gran historiador desde adentro. Así me gustaría decirlo, un historiador desde adentro. Finalmente, nos encontramos con la Revolución de 1891. Se explica por qué Balmaceda tuvo que tomar tales decisiones y cómo. No lo explica como una forma de obtuso, de que sea intransigente, sino que más bien te da la impresión de que Balmaceda tomó ciertas medidas y fue tratando de avanzar en el nivel de poder que empleaba. No es que una persona que no quiera renunciar, sino que es un desafío de poder que lo llevó finalmente a la batalla, la revolución de 1891 y su posterior suicidio. Acá se habla del parlamentarismo, aquí vemos que ya dejó de subrayar el niño y empezó a subrayar con lápiz grafito. Y cómo van cambiando las políticas. Estamos todavía en los gobiernos liberales en realidad. Cómo van cambiando las políticas. Se explica la guerra del Pacífico. Y aquí hay un punto importante en el que Jaime Izaguirre habla de Bolivia. Si se fijan, está todo subrayado del conflicto que hay posterior a la guerra del Pacífico. Y se fijan, está todo subrayado acá, pero creo que la parte más importante está acá. Se abrió entonces un debate en el que Bolivia prescindió de las disposiciones legales españolas e invocó en su favor opiniones de viajeros y cartógrafos particulares. Es decir, renunció como a las formas, a la literatura legal y se basó en la literatura científica de periodistas, de viajeros y cartógrafos particulares, que señalaban como frontera entre ambos países un río salado que no existía en el grado 25. La situación se tornó tensa y el Congreso Boliviano acordó autorizar al gobierno a declarar la guerra a Chile si este no desalojaba el territorio al sur del grado 23. Acá se explica qué hizo que... ¿Cuál fue la interpretación que le daban los bolivianos, el gobierno boliviano, al conflicto que había con Chile y las propiedades de las explotaciones del norte en Antofagasta?
es bien bueno, busca aclararlo Eizaguirre, y lo aclara súper bien, al menos desde nuestra perspectiva. Puede que si estudiásemos historiadores bolivianos tendríamos otra perspectiva, pero al menos desde esta perspectiva sale bien sustentable y bien sólida. Y también hay un punto en el que se habla que habían interés aquí en norteamericano en lograr que Perú no pagase con territorio a Chile. Chile le pedía a Perú el territorio de Tarapacá, que estaba rico en minerales, y no iban a negociar nada más que fuera ese territorio. Mientras que el gobierno de Estados Unidos, que tenía empresas en ese territorio, presionaba al gobierno peruano para que no cediera esos territorios. Incluso cuando ya estaban perdiendo la guerra Perú, Estados Unidos mantenía esa presión y amenazaba a Chile y lo disuadía de cobrar el territorio. Le ofrecía que Perú iba a estar dispuesto a pagar una multa, pero no a entregar el territorio. Entonces, eso fue un conflicto entre Chile y Estados Unidos directamente, lo que pudo haber derivado en una guerra entre la flota norteamericana y la flota chilena. Lo cual hubiese sido una genial ucronía, si es que a alguien se le ocurre escribirla. Vamos avanzando aquí y nos encontramos con los últimos puntos, que serían los que tienen que ver con la finalización de la Guerra Pacífica, los últimos momentos, los últimos aspectos de la del parlamentarismo, la estructura social, y no encontramos con ninguna otra información para la literatura fantástica chilena. Pero sí nos encontramos con estas posturas de Jaime Eizaguirre, que se proyecta como quizá uno de los ayuda a memorias para la literatura, para la historiografía chilena. Es una ayuda a memoria, no es un libro fundamental, pero sí es una ayuda a memoria. Es un libro que se puede leer en 2 días, en 3 días, ya se tiene leído y ya se tiene una idea. Por eso es que acá se justifica fácilmente el hecho de que haya sido declarado material didáctico, porque son libros fáciles de leer. Jaime Eizaguirre es muy, muy simplificador de cosas muy complejas. Entonces, cosas que se debaten durante décadas se las simplifica en 2 o 3 párrafos o en 5 páginas y ya está listo. Uno ya lo sabe, ya puede dominarlo el tema. Entonces, creo que Jaime Eizaguirre sí. ¿Es un autor de conservador? Sí. ¿Es un autor pro-católico? Sí. ¿Es un autor que ya está desfasado en el tiempo? Sí. ¿Pero es un autor necesario? Sí, es un autor necesario. Es un autor necesario que se tener en tu biblioteca. ¿Para qué? Para entregárselo a una persona, regalar el libro a una persona que quiera introducirse a la historia y que tenga un hambre de conocimiento. Le tira este libro y ya va a estar introducido. Con eso finalizamos esto, que son estas dos obras de Jaime Eizaguirre, y espero que... Bueno, lamento no haber encontrado información sobre literatura fantástica chilena, pero sí agradezco haber tenido la oportunidad de hacer una reseña de estos dos libros. Por último, me despido y que la pasen súper bien en estos momentos extraordinarios que se viven en la historia de Chile.